Televidentes de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy miércoles 30 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 244 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 19.793 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 16.510 se han recuperado. 2.561 se encuentran aislados en sus casas. 71 están hospitalizados, 61 en UCI y 590 personas han fallecido. El director nacional de bomberos de Colombia, Charles Benavides Castillo, visitará Valledupar para entregar dos máquinas extintoras, una para la capital del Cesar y otra para el municipio de Curumaní. La entrega de estos equipos se realizará mañana en horas de la mañana. En menos de 24 horas, se presenta un nuevo suicidio en la capital del Cesar. En la urbanización La Ceiba, la noche de ayer, Carlos Julio Fernández Suárez fue hallado sin vida, suspendido de una cuerda al interior de su residencia. En lo que va corrido del año, 40 personas se han autoeliminado en el Cesar y 20 en Valledupar. El municipio de Pailitas fue el escenario escogido por la gobernación del Cesar para lanzar la campaña Corona Vida, estrategia implementada para contener la propagación del COVID-19. A partir de las 7 de la mañana de hoy, en el parque principal se realiza jornada de toma de muestras, entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad. Una persona fue herida por un delincuente luego que éste le hurtara la bicicleta cuando se transportaba en inmediaciones de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas. El herido recibió una puñalada en el abdomen y se encuentra en un centro asistencial de la ciudad en delicado estado de salud. En el corregimiento de Puerto Bocas, jurisdicción de Tamalameque, un vigilante identificado como Luis Alfonso Nevado fue herido de un impacto con arma de fuego cuando laboraba en una empresa de transporte. Hoy miércoles, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento dará inicio al juicio oral contra Manuel Alfonso Barros Rodríguez, sindicado del crimen de su novia Yuleibia Esther Rojas Pérez, en hechos ocurridos el 14 de enero del 2019 en Valledupar. De acuerdo a los elementos materiales probatorios de la fiscalía, el procesado habría golpeado a su pareja hasta ocasionarle la muerte. La cantante aguachiquense Karen Lizarazo fue nominada a los Latin Grammy en la categoría Cumbia Vallenato con su álbum Voz de Mujer. La artista comparte nominación con el Binomio de Oro, Jorge Celedón, Grupo Cabras y los Cumbia Stars. Ayer, a las oficinas de la Fiscalía de Aguachica, acudieron el alcalde Robinson Manosalva, el secretario de Hacienda Efraín Peinado y la representante legal de la firma Merchants Group SAS, Somax Salcedo Felizola, a una diligencia de arraigo en el marco de la investigación que se adelanta sobre presuntas irregularidades en la contratación de 6.000 mercados para población vulnerable cuando inició la emergencia sanitaria por el COVID-19.